Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y esta vez es una tema sobre el mundo de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Últimamente es lo que hay, pero bueno, es lo que toca, pues ya está, ¿no? Bueno, esta vez os quería traer un pequeño, otro nuevo evento, por así decirlo, para Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y es que ya podremos obtener otras 4 megapiedras más gratis, las de Gardevoir, Gallade, Lopunny y Diancie, con este código que os voy a decir ahora. Podremos conseguir por fin, pues otros cuantos más, ¿no? Así por así decirlo, de Pokémon. Ha empezado ya un nuevo evento, ha empezado ya a nivel mundial para Pokémon Sol y Pokémon Luna. Se trata de 4 megas piedras más, de las cuales normalmente no se pueden conseguir en el juego, ya sabéis que son de Kalos. Y en Alola pues realmente no se puede conseguir de otra forma estas megapiedras. Y realmente pues estas megapiedras van a venir muy bien para los siguientes torneos, combates, van a venir muy bien. Para cambiar sobre todo un poquito el mundo competitivo, ¿no? Para que no todo el mundo siga... Que la gente utilice los Pokémon que más les gusten, pues... Y que participen con esos, ¿no? No porque este sea mejor que este o que este o que este, le vas a utilizar. Cada uno participa con los Pokémon que más nos gusta, pues es lo más importante, ¿no? Divertirnos, perder, aprender, pues es lo más importante. Pero bueno, específicamente esta vez son las megapiedras de Gardevoir, Gallade, Lopunny y Diancie. El código para poder obtenerlas es Superfantis, es el que estáis viendo en pantalla, es Poyong. Es un poquito raro, pero sí. Y bueno, ya sabéis que para poder obtener estas megapiedras, tienes que encender la consola, seleccionar el juego y antes de iniciar la partida tienes que elegir regalo misterioso en el menú principal de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Luego dais a seleccionar regalo recibir regalo. Luego recibir regalo mediante código y contraseña. Confirmamos el código, vale, da igual, no tenéis que poner nada, solo Poyong y ya está. Le dais a OK y ya está. Le dais a confirmar, introducís el código y todo. Y luego en cuanto lo recibáis tenéis que entrar en un centro Pokémon. Si estáis dentro, salir y volver a entrar. Y tenéis que hablar con el repartidor, ya sabéis, el que está con una camiseta naranja, con rayas azules y un pantalón azul, el repartidor que está siempre al lado del mostrador, en cualquier centro Pokémon para poder recibir nuestro regalo, es decir, estas 4 megapiedras. También os recuerdo que aparte de conseguir estas 4 megapiedras, como he dicho, la de Gardevoir, Gallade, Lopunny y Diancie, también os quiero recordar que también hay otros códigos de descarga de megapiedras que todavía siguen activos, ¿vale? Es decir, si os habéis equivocado, os ha olvidado algún código o lo que sea, los estáis viendo ahora mismo todos en la pantalla, ¿vale? Me parece que son ya con... Hay 5 códigos, más este ya son 6. Os los voy a volver a decir a todos. El último, por así decir, las últimas megapiedras es Poyong. Vosotros introducirlos todos, que a lo mejor se os ha olvidado. Y así no perdéis ninguna megapiedra por ahora que andéis sacando. Otro se llama M2 Descent, otro Intimidate, Azul, el Masubusa y el Sable Volant. Con estos códigos, si los vais introduciendo, obtendréis megapiedras que son, no hay otra forma de poder conseguirlas en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pues ya sabéis que son originarias de Kalos, es decir, de Pokémon X y Pokémon Y. No se pueden conseguir de otra forma, a no ser que sea pasando de las otras ediciones. Por el banco de Pokémon no hay otra forma de poder conseguirlas. Entonces, pues ya que es una forma gratuita, por así decirlo, ya que el banco de Pokémon hay que pagar todos los años el mantenimiento, entonces es una de las formas, por así decirlo, mejores y más fáciles y gratis, por así decirlo, de poder conseguir esas mega piedras. Y bueno, yo recuerdo que también ahí están los 5 códigos que se han ido ya demostrando a lo largo de los meses pasados. También los traigo para que sepáis que todavía siguen activos y que pues, si alguno se os ha olvidado, se os ha pasado, que los podéis canjear y podéis seguir consiguiendo esas mega piedras, ¿vale? Sobre todo para que no os quedéis sin ninguna mega piedra, ya que no hay otra forma de poder conseguirlas en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Así que no os puedo alargar nada más este vídeo, solo os lo quería traer para eso, para seguir consiguiendo esas megapiedras y pues hacer unos torneos, combates completamente diferentes, que sean, cada uno participe con nuestros Pokémon más importantes, lo más nos gusten y da igual si es más fuerte o más débil que otro, pues realmente estamos participando con los Pokémon que nos gustan y mejor que eso no hay nada, ¿no? Por así decirlo. Así que no me alargo nada más, no os olvidéis canjear tanto el código de ahora nuevo Poyong como los anteriores para que no os olvidéis ni una sola mega piedra y podemos hacer que el mundo competitivo sea completamente diferente a lo que es ahora mismo. Así que no me alargo nada más, gracias a todos por ver el vídeo, no os olvidéis de canjear los códigos, seguir disfrutando, seguir combatiendo y nada más, gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en los próximos, ¡hasta luego!